el seudónimo de la escritora Agatha Christie. Dilo, Techu. Mary Westmacott. Eso mismo, que no me sale. No os lo perdáis en un ratito. Hola, buenos días. ¿Te gustaría ver las agendas para bodas que tengo diseñadas 120 en Amazon? Aparte, también tengo diario del novio y diario de la novia. Votaré en la encuesta. Hola, vamos a hacer luego un directo en el Instagram de dreamingbooks-1 sobre el libro Rosas de Sangre del... No me acuerdo del seudónimo de Agatha Christie. El seudónimo de la escritora Agatha Christie. Dilo, Techu. Mary Westmacott. Eso mismo, que no me sale. No os lo perdáis en un ratito. El seudónimo de la escritora Agatha Christie. Dilo, Techu. Mary Westmacott. Eso mismo, que no me sale. No os lo perdáis en un ratito. Hola, vamos a hacer luego un directo en el Instagram de dreamingbooks-1 sobre el libro Rosas de Sangre del... No me acuerdo del seudónimo de Agatha Christie. A partir de ahora grabaré los vídeos aquí porque hay mucha luz. Me encantan las plantas que tengo detrás, que parece patio andaluz, y así se me ve mucho mejor a mí y todo lo que os tenga que enseñar. Y bueno, mi churri por ahí. A partir de ahora grabaré los vídeos aquí porque hay mucha luz. Me encantan las plantas que tengo detrás, que parece patio andaluz, y así se me ve mucho mejor a mí y todo lo que os tenga que enseñar. Y bueno, estamos transmitiendo en directo. Hoy es domingo, no pensamos hacer absolutamente nada de nada. Eso díselo a Churri, porque yo sí que estoy haciendo. Este es nuestro jardín. Hasban está haciendo cosas. Este es nuestro jardín. Por ahí tenéis al perro, a uno de los perros. Mr. Hasban no para. Y Dan. Tenemos Lirio. Y como veis aquí en Barcelona es que hace un tiempo más chungo. Estamos en junio. Y todavía no he visto el sol, creo que 5 segundos. ¿Aquí no ha visto el sol? Aquí en Barcelona. Exactamente. Mira, aquí tenéis a los dos perretes, otra vez, ahí. Y entre esa maleza está el husband. No, soy un árbol parlante. A ver si viene alguien. Hola, Noah. Estamos aquí hablando de que, como es domingo, trabajamos poco. Y mal. Y bueno, por aquí viene uno de los perros. Unos perretes en el perrete. Sí. Hola, diario de una seño. Y tal, a ver si sale Mr. Hasban. Mr. Hasban está aquí. Hola, Almu. Cariño, asoma el coco. Hola. No se te... hacemos por aquí en el jardín. ¿Veis algo? Y... Pues nada, hacer un poco así... ¿Puedo esta planta, cariño, o no la puedo? A ver, esta cuestión. Grande. ¿La podamos o no la podamos? No debemos. La grande, esta. ¡Pódala! ¿La podamos? Está llena de hormigas, ¿eh? ¿La puedo, sí? Sí. Es que no es tan bonita. ¿La puedo? Pues no. Es muy bonita. Pues estamos aquí en el jardín. Haciendo limpieza de malas hierbas. Dice, ¿qué haces? Una se está riendo. Asómate por aquí, Techu. Que si no se me va el wifi. Mira, aquí tenéis a mi Mr. Husband. Aquí está el tío volando, el ciruelo. Ay, perdón. Iba a hacer fotos y tal para Instagram, pero mirad qué tiempo de mierda. O sea, saldrían las fotos horribles. Y aquí tenemos a los dos perros, pues, bueno.
Por ahí tocando lo que no suena. Y da, sí, tengo todo el jardín, las escaleras, todo aquí lleno de plantas. Es una casa Es campo. una casa de campo. Mira, este es un níspero. Esto es Es natural. lo saqué de un hueso. De un hueso de níspero que compré en la frutería. Y mira, me está creciendo ahí un arbolito. Y sí, bueno. Y esta es nuestra casa. También dos plantas con chimenea y una torre. Y de ahí, como podéis ver, vivimos aquí en Barcelona, en mitad de la sierra. Y ahí la fauna ibérica, digo, la fauna catalana. Y el perro está encabronado con nuestro gato. Ahí está el gato. Y tal, pero el gato, como podéis ver, pasa a tres pueblos del perro. Y ahí, escondidito, veis al perro viejo. Bueno, qué viejo, que tiene, no sé cuántos años tiene ya. Oye, ay, ¡roba! Bueno, ¿y vosotros qué hacéis? Aparte de yo enseñaros a Mr. Husband. Oye, dile algo a la gente, cariño. Hombre, a ver, no puedo hablar y trabajar. A ver, cariño, soy un hombre. Sí, me he metido con lo de mi propio sexo. ¿Algún problema? Sí, bueno. A ver. No siempre soy un machista, tío. Bueno, aquí ya, bueno, la ropa. Y por aquí vive nuestra Dortu, que está por ahí escondidita. No sé si la podéis ver. Pero oh, a ver si puede meter el móvil. Por ahí está la Dortu. Bueno, esa es la casa del vecino, no es la mía, ¿eh? Ir a nuestro jardín. Bueno, y esto de aquí también es nuestro. Esto de aquí que tenemos, estamos aquí haciendo limpieza en Ormuz de hierba, porque crecen ahí que no veas. Hoy no os voy a hablar ni de agendas, ni de trabajo, nada. Sino enseñaros la imagen relajante para que os relajéis un domingo. Y mi monoferia. Este es el monoferia. ¿Aquí hay algo en la oreja? ¿De qué? ¿Te pica? A ver. Hacer que sus. Que con fecho no puedo bajar, no me deja. ¿Pago por aquí? No. No tienes nada, Mr. Husband. Me ha parecido tener una oruga o algo así. Me pica un poco esta zona. Sé que me ha caído una. Y mira cómo tengo yo mis pantalones del jardín. Sí, me pica un poco. Creo que me ha caído una oruga. Joder. A ver, cariño, acércate que te miramos. Ya está. Pero no vas a mesillar a la gente, por Dios. Cariño. Bueno, seguir mirando el Sí, jardín. eso. Por aquí. No. ¿Nada? No, es por ese lado. No, por si se hubiese metido. No, no creo porque como veo por fuera se habría A caído ver, enseguida. date la vuelta y te mire bien el pelo. ¿Nada? No, no, nada. No, me había caído por aquí, no me había caído por la oreja y luego por el lado. No tienes nada, de hecho, prometido. Vale. Sí, aquí tengo a mi esclavo. Oh, Dios. Otro esclavo. Me cago en su puta madre, Sí, Enrique. jardín grande y todo lo que queráis, pero Tenéis tierra para cojones. es una mierda, y sobre todo en Barcelona, que llueve un montón y hay un montón de humedad. Y hay que estar cada día quitando más las hierbas, si no, mira cómo crecen. Bueno, llevo sin regar el jardín La vida. desde el verano del año pasado. Y mirad cómo lo tenemos ya. Eso de ahí es un ciruelo. Eso por ahí, eso que hay ahí naranja, no sé qué tipo de animal es. El níspero. Y Esa planta nada. que hay ahí se llama Susi. Ah.
Tú. Bueno, que yo no he saludado. No hemos saludado. Hola, os he enseñado el jardín. Lo que tengo aquí, ¡buf! Y tal, estoy dando una imagen súper horrible esta tarde. Y tal, pero uy, me encontré hasta una cana y todo, qué horror. La edad. Y bueno, yo aviso de que el sábado que viene es el evento este literario. Ah, sí, es cierto. Por la tarde, por lo tanto estaremos un poco súper perdidos la semana que viene. Y el día 28 de julio, bueno, estaré más presentable, más peinada, más arreglada, más maquillada. Y no con este careto viejuno. Y bueno, os enseñaremos fotos y vídeos y las agendas que hemos hecho para los dos eventos. Que también las podréis, aunque no... Uy, qué pelos. Que también las podéis encontrar en Amazon. Bueno, cuando las enseñe ya sabréis cómo se llama exactamente. Pero ahora mismo... Pues eso. Y os sigo enseñando la fauna catalana de mi jardín. Que sigo sin saber qué tipo de animal es. ¿No? ¡Sí! Y encima habla. Encima habla. Ahí está la fauna. Bueno, Feucho, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir a la gente y tal, aparte de saludar? Give me a dream. Ta, 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 ta. Está el Mr. Husband triste. Porque mis plantas están muriendo. Voy a poner esto de fuera. Bueno, hasta aquí el directillo. Solo quería veros, enseñaros nuestro modo de relajación del domingo. Y que vamos, que no estamos trabajando ni diseñando ni haciendo absolutamente nada más. Oye, que esto es trabajar, ¿eh? En enseñaros agendas, ni diseño de blogs, ni nada de nada. Gracias por venir.